50 centavos de aquetzal. De aquetzal, perdón, de a uno. Ah, de un dólar, sí. Sí, un dólar, sí. Ah, un dólar de 50, 25 también. ¿Y por qué me, y por qué discriminan el centavo? El centavo también es dinero. Sí, fíjese, pero acá los cuestan en el banco, no lo recibe el banco, no, sí, lo recibe. Sí, yo sé, yo sé. Igual allá no les gusta tampoco. Pero aquí tampoco, aquí tampoco les gusta, que son de nosotros con quien busque. ¿Cómo ha cambiado? ¿Dónde vamos? Con el vestido de 15 ahí. Ah, sí, hombre. Ahí te voy a dar un Photoshop, ponete, un Photoshop. Hey boy, do you have to take pictures right there, girlfriend? ¿Qué pasó? ¿Los corrieron? No, no es broma. ¿Los corrieron? ¿O qué? Una pregunta. Ajá. Jorge de la gente me dijo que ustedes probablemente querían comer en el camino. Ya comimos. Pues, ya comer. Ya comimos. Okay. Sí. No te preocupes. Sí, ya comimos hoy. Ahí fuimos rapidito al Burger King y agarramos un. Ah, okay. No me preocupes. Sí. Ay, que una paleta. Está siendo grabado, sonríe. Por la vista se puede ver que está sonriendo. Ajá. Uh-huh. What happened over there? You guys get kicked out? No, we just waiting. Oh, well, we got, you didn't do the presentation? Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, nos movimos, pero es que es mejor así. Sí. Bienvenidos a Chocolate Antigua. Les voy a dar una pequeña explicación para que ustedes conozcan un poquito cómo trabajamos nosotros. El trabajo es solamente con las manos, totalmente artesanal el proceso y natural porque no hay químicos. Yeah. Usamos solamente tres ingredientes, cacao, azúcar y se le agrega un sabor natural. Los sabores acá los pueden observar, están representados, ¿verdad? Por si alguno no conoce algún sabor, aquí lo puede conocer. Sí. Tenemos chocolate que en su momento le agregamos chile, macadamia, anís, menta, canela, arroz, almendra, jengibre, naranja, café, cardamomo y con vainilla. Esos son los tres sabores que trabajamos. Acá muestro la fruta, no sé si ustedes la conocen, ¿lo han comido alguna vez? ¿Sí? No. ¿Sí? Sí, no. No, ese es diferente. ¿De dónde nos visita? De El Salvador. De El Salvador. Así como está, él, así es de grande, mira. Estamos bien. Aquí está la fruta, la pocha. Adentro están las semillas de cacao. Estas son las semillas de cacao adentro, pero la fruta en sí se llama pocha. Pocha. Pocha, sí. Aquí en Guatemala es crecida en el área tropical, ¿verdad? Donde hay mucho calor. Adentro está así la fruta. Así es la fruta. Ah, por mira. Eso blanco se puede comer y el sabor es entre ácido y dulce. Un agricultor necesita fermentarlo, separar esa pulpa y él lo va a hacer colocándolo en una caja de madera, la cual contiene unos orificios donde estila esa pulpa conforme pasan los días. Aquí se puede quedar 3 días o hasta 10 días, pero la pulpa se tiene que secar. Se puede hacer en el sol o en invernaderos. Así va a lucir el cacao cuando ha pasado este proceso. Aquí yo tengo semillas crudas. El cacao es uno de los alimentos más completos que hay. En él hay más de 300 vitaminas. Por ejemplo, hay zinc, magnesio, potasio, calcio. Le ayuda al corazón, a la hipertensión. Si nosotros tenemos en casa alguna persona que es diabética, es muy bueno que lo coma, porque le ayuda a nivelar la glucosa comiendo la semilla de cacao. La semilla. ¿Lo puede comer crudo? Sí, no un chocolate. La semilla, aclaro. Así lo come con todo y cáscara y su cuerpo lo absorbe al 200% las vitaminas. Oh. Es amargo, no es dulce. Sí, para sí. hacer chocolate necesitas tostarlo y la forma que se tuesta es a base de leña, no gas, no electricidad. Tocamos nuestro cacao por 20-25 minutos, este es el resultado, cacao tostado. Pero aquí yo necesito separar cáscara y lo voy a trabajar usando la yema de mis dedos, como lo estoy haciendo acá. Sí. Una por una se va haciendo este proceso porque la semilla se vuelve muy frágil. Si yo agarro el puño y lo corto para que sea más rápido, quiebro la semilla. Y yo en determinado momento necesito semillas enteras.
Luego hay otro proceso donde separamos todo lo que es la pura semilla para hacer el chocolate y la cáscara para hacer un té. En el té encontramos antioxidantes, es un relajante muscular y nos ayuda a nivelar la presión arterial. El sabor del té es bastante suave, por esa razón podemos colocarle un poquito de jengibre, un poquito de canela, cualquier sabor. Voy a quebrar la semilla para que ustedes observen qué frágil es. Sí. Y voy a formar pequeñas piezas. Estas pequeñas piezas se llaman cacao nibs. Miren cómo rápido quiebra y forman pequeñas piezas. Estas pequeñas piezas podemos agregarlos en alimentos como complemento. Por ejemplo, en un yogur, en una ensalada, en un panqueque, lo podemos hacer para sentir tanto lo amargo, porque sí es un poquito fuerte. Sí. Pero eso es lo mejor que podríamos consumir. ¿Quieren probar el sabor que tiene? Sí. 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 Ahí todo se mide. ¿Qué están dando a probar? ¿Qué es esto? ¿Cacao? ¿No te ponen atención o qué? ¿Solo era una? ¿Todos ya probaron? ¿Cuál no? Deme más, pues. Vale. Deme más. ¡Qué rico! ¡Pica! ¡Qué rico! ¡Pica, dijo ella! ¿Quién dijo que pica? Es un sabor inexplicable. ¿Quién dijo una pica? Pregunta, me quedé con una duda. ¿El chile también se le echa para hacer chocolate? Pues es un sabor que nosotros agregamos. Es opcional. Tenemos chocolate natural porque va a llevar solo cacao y azúcar. Pero hay uno que le vamos a agregar chile, hay otro que le vamos a agregar macadamia, hay otro que le agregamos café. Por cierto, que es un chocolate dulce que usamos para beberlo normalmente. Trabajamos un chocolate con más cacao, menos azúcar, que es un semidulce. Este chocolate más lo usamos para comer. Trabajamos un 95% más miel y trabajamos el 100%. Entre más cacao tiene su chocolate, es más amargo, pero más saludable. Yo les voy a explicar cómo se trabaja un chocolate 45%. Para ello, lo primero, vamos a colocar azúcar, una capa de azúcar en este espacio. Arriba se va a colocar el cacao tostado, lo que ustedes probaron, más macadamia o más jengibre, el sabor. Aquí adentro de los discos que hacen fricción, por ese motivo, la semilla se ha convertido en una forma líquida densa. Viene a caer sobre el azúcar, empezamos a mezclar con las manos, todo bien mezclado, lo volvemos a colocar. Segunda vez sale polvo. Este polvo se va a colocar en un recipiente, lo empezamos a compactar con las manos, así suelta esa grasita natural, y podemos formar una gran bola de chocolate. Esto se va al taller para empezar a trabajar lo que nosotros llamamos un palmeado, que es formar discos de chocolate. Y se va a trabajar sobre un petate. El petate es muy importante utilizarlo porque es una fibra natural que no va a absorber la grasa que contiene el cacao, entonces no pierde las propiedades en ningún momento. Se va a dividir en 4 porciones iguales. Se va a hacer una pieza a lo largo como un tipo brazo para cortar pequeñas piezas. Y cada pieza va a ir pesado, que son 4 onzas exactas. Luego sobre el petate venimos y empezamos a formar discos. Solamente con las manos. El seguido se va a secar. Totalmente natural. Por 3 o 4 horas. En cada pieza de chocolate siempre se le hace un diseño de una cruz. Esto ayuda para que ustedes en casa fácilmente quebremos el chocolate y colocarlo en agua o en leche. Nosotros no trabajamos con leche, ya que muchas personas son intolerantes a la lactosa. Acá no hay ningún problema. Pueden comer, pueden beber nuestro chocolate porque no hay leche. Cada empaque tiene 4 rueditas. Con ellas usted puede preparar 10 tazas de chocolate caliente. La forma correcta de hacer su bebida en casa es siempre medir el agua para que no le salga ni tan espeso ni tan raro. Por ejemplo, si usted va a utilizar solamente una ruedita, va a medir 2 tazas y media de agua o de leche. La taza debe ser de 8 onzas la medida. Ya midió su agua, la coloca a hervir. Cuando el agua esté hirviendo, usted viene, quiebra su chocolate y lo va a colocar, y mejor si en casa se tiene un molinillo, porque esto le va a ayudar a disolverlo y a formar espuma. Usted lo va a colocar y empieza a girar. 30, 40 segundos lo va a hacer así y listo. Ya está espuma. Ya tenemos chocolate caliente. Podemos utilizar agua, podemos utilizar leche o ambos. Agua y leche, depende su paladar.
¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que desean hacer? Por toda la ruedita dice que son dos tazas y media. Dos tazas y media de agua o leche. Por ruedita. Y si usted lo va a combinar, le sugerimos taza y media de agua y una de leche. ¿Verdad? Si usted lo va a hacer mezclado, agua y leche. Ajá. Pero si no, siempre por cada ruedita dos tazas y media. Pero ahí a su... Miren. Tú dale, me agarras. No, tú dale. Día de feria. Mira la iglesia, qué bonita. Niña, Emma, mira la iglesia. Emma, mira la iglesia, mamá. Aquí ponémela, ¿ve? ¿Querrán probarlo todos? No creo, ¿verdad? Que no quieren subir los juegos. No. El toro mecánico para caerte. No. ¿Qué te ha subido? Ok, entonces vamos acá. Y siguen comiendo estos. Esta gente. ¡Qué rica paleta! The British chocolate and this one tastes the same. No sé. Porque es chocolate puro. Vamos a bailar, Abby. Abby, ¿bailamos? Es que los plásticos que acaba se me ponen. Esquina bautizaban. Ajá, sí, ves eso, que en los tiempos de los coloniales. Ahí. Ahí acá bautizaban a los indígenas. Oh. Y esas cosas junto, como en Amarillo, allá, sí, ves que está aquí. Ya mi cámara se va a morir la batería. Buscando el... Comida, anda. Que huele la comida. Ay, y el juguete no. Vamos.
de las primeras iglesias que fundaron acá. Y ahí que era todo. ¿Qué decíamos, en el baño o qué? Ándese. ¿Qué es eso? Ándese. Sí. Infinitamente se ha agarrado. Les diste pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos. Sí, está con confesión. Ajá, de los antiguos. Tiempo en la feria. Aquí, ¿verdad? Es a los 8 días después de allá, que es el 29. Ah. Allá en San Juan es el 24 y aquí es el 29. Wow, qué bonito. Es de paca, ¿verdad? Es paca. Pero bien arregladita, la ropa bien arregladita. El puerto es el área donde se... Y le venden por paquete, ¿verdad? En algunos lugares, otros, uno va descubriendo ahí lo que uno quiere por una pieza. Póngase una en cada lavadero. Póngase una en cada lavadero. En cada lavadero hay una. Póngase una en cada lavadero. Emma, ponte una en cada lavadero. Emma. Emma. Ponte ahí, póngase como que está lavando, Abby. Ponte ahí. Una, dos. ¿Quién se mueve, pues? No se muevan, pues. No todos, bueno, pues. I'm just using the water, dude, it's so cold. It's cold. No me vi como les pido. Se van a lavar esto, pues. No, hombre. No se lava así. No se mete al agua, a la ropa, usted. Thank you.